hemos cantado juntos, hemos escuchado música, hemos escuchado letras, hemos escuchado relatos, hemos reído y nos hemos emocionado con cada historia que muestra nuestra historia en su totalidad. Y Navarro se siente satisfecho de haber recibido a nuestros hermanos afrodescendientes del tronco colonial, porque Navarro ha sido parte de esa historia y como tal, desde la Municipalidad de Navarro queremos recuperarla y queremos mostrarla. Quiero agradecer profundamente al pueblo de Navarro por permitirnos compartir nuestras vivencias, nuestra música, nuestra alegría, nuestras tristezas, por lo que ha hecho la historia con nosotros, que es invisibilizarnos. Agradecer al intendente porque nos permitió reunirnos aquí, no solo a realizar el quinto congreso de afroargentinos del tronco colonial, sino a conmemorar y festejar el Día del Afroargentino de la Cultura Afro, en conmemoración a la muerte de María Remedios del Valle, reconocida por Manuel Belgrano como la capitana y por sus tropas como la madre de la patria. Así que nuevamente, inmensamente agradecido al pueblo de Navarro. La verdad que es un honor y un orgullo que hayan elegido Navarro, Carlos, para hacer este congreso. A Raúl, que es quien desde la Secretaría de Cultura trabaja junto a ustedes. Y siempre decimos que hay que conocer la verdadera historia para poder hacer un balance de lo sucedido y también cuáles son los hechos que no hay que volver a cometer. Y creo que esto es una reivindicación y definitivamente esto va contra aquellos que dicen que la historia la escriben los que ganan, sino que tenemos que conocer la verdadera historia y conocer toda la historia en lo más amplio de la palabra y por sobre todas las cosas que el pueblo argentino sepa bien cuáles fueron todos los hechos que fueron marcando el crecimiento y el nacimiento de nuestro país.